Le damos de verdad, de corazón, las gracias a los dos presidentes del club, el de Jaén y el de Málaga, que lo tenemos, bueno, a los tres, y a Foquito, a nuestro amigo Foquito, los tres clubes hermanados que tenemos, que y, yo no vengo más, que estamos cortitos. Sí, es verdad, la comida está cortita, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ojo, no te vayas. A nuestro amigo Joaquín, de verdad, tenemos que agradecerle mucho en nuestro club, porque es un club que hemos estado juntos siempre. ¿Eh? Joaquín, esto es para la gente de Jaén. ¿Qué la tiene? Vamos a intentar a ver si sabe. Pepe y yo lo sabemos, ¿verdad, Pepe? Nosotros somos dos figuras para eso, ¿verdad, Pepe? Te hará lo que te pueda. ¡Vámonos! Una, dos y tres. Que en esta tierra un barquito más típico no lo hay, más blanco ni más bonito. Esto es el muelle de Cádiz. Mire usted si este barquito tiene una gracia exquisita, que hasta Dios sube a éxito. La celebrenia norica, los barcos de vela, como palomitas cruzan por tu vera. Los grandes mercantes suenan la sirena, me lo pasa. Y es que ese barquito comienza, pero no lo termina. Pero bueno, esto no importa. Enhorabuena a ellos. Enhorabuena a ellos, y de verdad que son muy cariñosos, muy buenos, y con nosotros te llevan de puta madre. De verdad que sí. Bueno, un año más, felicitamos por estas fechas tan navideñas y una fecha tan bonita, ¿no?, para reunirse con los amigos y las personas que queremos. Y lo hace posible el señor Pepe Romero aquí en su restaurante, que hoy por hoy lo llevan sus hijos, fenomenal, y es el restaurante Nuevo Reino. Hemos disfrutado de esta unión entre amigos y socios del club y nuevos socios que se han incorporado. Por eso, Pepe, te quiero dar la enhorabuena y agradecerte, pues realmente lo buen anfitrión que eres en todos los eventos. Bueno, hemos hecho un club con mucho cariño, de verdad. Igual que el cariño que tú le tienes a Pepe, porque desde que te has casado te has vuelto mucho más cariñosa. Yo no sé por qué, pero antes no tenía tanto cariño. Entonces, de verdad que tenemos la junta directiva, le tenemos mucho cariño al club y buscamos todos los años mejorar lo mejor, de hacer lo mejor posible, de conseguir financiación por donde podemos, con mucho sacrificio, con muchas cosas, pero tenemos también gente que colabora con nosotros, como pasa en este año, ha pasado con la Diputación y con Mancomunidad. Se han volcado también con nosotros y Nuevo Reino y Calacalúa, que han colaborado para poder hacer este año la cuarta concentración internacional que hemos hecho Costa del Sol. Y para el año que viene ya tenemos ofertas de varios ayuntamientos para que le hagamos las peticiones, entre ellos de San Pedro, que le hagan las peticiones de la cantidad de dinero que necesitamos
para colaborar en la próxima concentración, la quinta concentración internacional Costa del Sol. Y yo estoy muy agradecido que hayan venido en busca, no he ido yo en busca de ellos, han venido ellos en busca nuestra, para decirnos, oye, mira, pedí lo que necesitáis dentro de unas normas que están ya calculadas, de lo que van a corresponder, y así la Diputación y Mancomunidad. O sea que de verdad que estoy muy agradecido, muy agradecida yo. Bueno, tú eres un buen anfitrión, eres una persona que también amas la Navidad, la familia, y eso es muy bonito, por eso me gustaría que como bueno fundador también de este club, que nos diera un mensajito de Navidad para todo el mundo en general y sobre todo para estos amantes de los coches históricos, de estos coches únicos, que a la gente le gusta conservar, algunos que no tienen ni idea de cómo conseguir un coche, pero que tú lo vas a hacer posible dentro de poco, de poner en contacto a unos con otros, y eso es muy bonito, bueno, que nos informe de todo. Bueno, esta felicitación sí la quiero hacer, pero a ellos, pero ya con el otro micro también la vamos a hacer ahora, en un segundo con el micro y la vamos a hacer para todos ellos. Feliz Navidad a ellos y también. A todos los miembros, que son todos encantadores. A todos, venga donde vengan, de Sevilla, de Ronda, de Cádiz. Todos, qué majos que son. A todos, y la voy a hacer. Cojo el micro y lo hago en un segundo. Qué bueno. Me están pidiendo que haga la felicitación de Navidad. Y a Elena, estábamos haciendo una entrevista y dice: haz la felicitación de Navidad para tu gente. Primero quiero hacerlo porque gente sois vosotros también. Entonces quiero hacer una felicitación de Navidad para lo que es el club de vehículos históricos Costa del Sol, todos los componentes de Jaén, de Córdoba, de Sevilla, del Puerto Santa María, de Cádiz, de Málaga, de Rincón de la Victoria, de Fuengirola, de Marbella, de San Pedro, de Ronda, de todos los que tenemos socios del club, somos 36 y nuestros amigos también. Les deseo de verdad, de corazón, que el próximo año tengamos mucha más suerte en lo que son las concentraciones, que nos apoye más las diputaciones, las delegaciones, lo que son la parte oficial del Estado, que tenemos muchos problemas para poder hacer una concentración. Y agradecer, y aparte de esto, de que todos nosotros seamos más felices, que tengamos mucha suerte, mucha salud y mucha felicidad y mucho amor entre todos, para que seamos los mejores de este país. ¡Viva, de verdad, de corazón, el Club de Vehículos Históricos Costa del Sol y los demás, los cuatro clubes que también tenemos aquí con nosotros! Un aplauso para todos y feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2016. Yo también quiero decir algo, que este club, el año próximo, también nos compra una copita de lotería, porque si nos toca, tampoco será mal, ¿no? Vamos, digo yo. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí a manos de don José Romero, que es el tesorero, y es el cual maneja los billetes. Espero que para el año próximo compre lotería para este club. ¿Estamos de acuerdo, señor tesorero?